Desarrollar Transmilenio, una troncal de Transmilenio por la carrera séptima, ha sido un problema para todos los alcaldes, incluido para el actual Enrique Peñalosa. El anterior Gustavo Petro trató de desarrollar un proyecto de un tranvía que no tenía ninguna justificación técnica y que tampoco logró tener ningún avance ni se dejaron ningunos estudios ni inversiones. Creo que el alcalde Enrique Peñalosa ha tenido unos problemas importantes con la comunidad y que no ha sido el desarrollo de los estudios no ha sido abierto, no se conocen en detalles ni han sido discutidos con la academia o con los diferentes residentes y beneficiarios afectados que se encuentran en el corredor. Yo creo que el gran problema es que hay que reconocer que es un corredor urbanístico de gran complejidad. Ahí es donde se han desarrollado los grandes centros de negocios de la ciudad. En los años 60, el Centro Internacional, en los 80, la 72 o la zona financiera, y ahora más adelante hemos visto que se ha expandido hasta la calle 100, 116, donde se encuentran inversiones de hoteles y de otros residencia de alto costo y de desarrollo. Entonces, no es fácil hacerlo. Hay unos bienes de gran valor urbanístico, como es el Parque del Chicó, el Seminario Mayor, y afectar a todos ellos requiere unos altos costos y tener una gran participación de la comunidad, porque es imposible afectar unos predios que las personas consideran de alto valor sin que no exista unos estudios y unos avances con la comunidad importantes. Ahora, el alcalde Peñalosa no tiene solamente el problema de que no se conocen los estudios por parte de los técnicos o por parte de la academia. También tiene un problema muy grave y es que el concepto de Transmilenio por la séptima para reducir precisamente el impacto urbanístico se ha pensado con estaciones enterradas. Y como lo vemos en la calle 32 con carrera séptima, la estación hoy de Transmilenio está enterrada y no permite una calidad del aire que sea admisible para las personas. Esa estación tiene niveles de contaminación 10 veces por el diésel de los buses, 10 veces lo que permite la Organización Mundial de la Salud, lo cual es totalmente inadmisible.